Hello, Laura, Xiomara, Natalie, Corina, and Catherine. Thank you for being on time. How are you doing? Good evening. Good evening. How are you doing? I'm tired. Yeah. Are you still at work or at home? I'm still in work. Oh, God. Well, what time do you finish work? I came here for the traffic. O sea, me quedo aquí por el tráfico. Ah, okay. You stay there because of the traffic. Sí, yeah. Okay. Yeah, that's nice because you're doing something like you're maybe me imagino que está avanzando en cosas del trabajo, etcétera. What I do? Sí. Ay, no. Pero es mejor quedarse en el trabajo. Es más, bueno. Un no solo tiro. Sí. Yeah, so, but yes. And where do you live? Do you live in Lourdes or something like that? Excuse me? Where do you live? Here in San Salvador. But there is traffic. Hay mucho tráfico. Mm-hmm. Yeah, it's not, hoy sí que no hay salvedad. Hay tráfico en todos lados, no solo los de Lourdes. Sí. No, ese creo que es mucho peor. Yes, es peor, pero tráfico no nos liberamos de eso por ningún lado. Pero ok, ¿y los demás qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va su viernes? Creo que igual que Laura, el tráfico es horrible porque yo ahorita voy durmiendo. Oh, llegando, son las 8 ya. Yeah. Wow, it's late. ¿Y sale qué? ¿5? Sí, a las 5, salgo a las 5 y hasta ahorita. Así que ha sido una odisea para poder llegar a la casa. Oh, me imagino. Pero sí descansa el fin de semana. Sábado hasta el mediodía. Trabajo y ya en la tarde pues ya. Hasta el lunes. Bueno, así que pues espero que descanse. Sí, gracias. Ok, bueno, feliz viernes a todos, sé que están cansaditos, ya son las, son las 8 ya y minutitos, hora de empezar la clase, estamos bien poquitos, no sé si es peor que el viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Ojalá no sea por eso. Espero que se unan mientras que la clase avance, nos quedemos así poquitos, pero bueno, vamos a continuar en honor a los que están temprano, ¿verdad? Ok. Ayer discutimos los possessive adjectives y también cómo hacer possessive con los nouns. Vimos las reglas, pero realmente no hay ejercicios para practicarlo en el material. Así es que les mandé una guía aparte en el grupo de WhatsApp. Mandé la guía donde vamos a estar practicando possessive nouns. Ayer estuvimos haciendo ejercicios con los possessive adjectives. Ahora vamos a hacer con los possessive nouns. Para no mezclar y luego confundir, vamos a estar haciéndolo así como a pasitos, ¿verdad? Despacio. Aquí hay unos mistakes. Esto es ya casi la última parte del material de la plataforma, del que descargaron, es singular and plural statements. Aquí hay errores. Look for the mistake. Mistake significa error. Vamos a buscar por el error en cada oración. Hay que encerrarlo en un círculo y reescribir la oración correcta. Veamos cómo podemos hacer. Ok, si no lo podemos encerrar en un círculo, lo podemos agarrar el marcador y subrayarlo, el error. Y luego, escribir la oración correcta. Por ejemplo, la número 1, it says, we am marketing managers. ¿Dónde está el error? El am. El am. Ok, agarramos aquí el marker y podemos poner aquí amarillo. Aquí, amarillo. Ahí está el error. Y a esta le podemos poner un color así, rojo, lo que ustedes quieran. Ok, we are marketing managers. What is the correct sentence? Are. Ajá, are. Tendría que ser are. So we write, we are marketing managers. We are marketing managers. And that is the exercise. Así tiene que quedarles en las demás. Encontrar el error, lo vamos a hacer highlight y luego escribir la oración de manera correcta. Les voy a dar tiempo, lo pueden hacer ya sea en su material o lo pueden hacer en su cuaderno, como les salga mejor. Okay, number two, what do you have? Volunteer? She isn't Margarita Marroquín. That's correct. So the mistake here is R. The correct sentence would be she isn't Margarita Marroquín. Yeah, she isn't Margarita Marroquín, and the mistake you should have underlined this part. She isn't Margarita Marroquín. Okay, number three, volunteer. Perdón, Andrea. También. Perdón. Hola. Oh, Corina. Si gusta, Corina hace la 3 y Andrea me dice la 4. Ok. Natalia and Sarai are the new supervisor. Excellent, Corina. That's correct. So, thank you. And would be Natalia and Sarai are the new supervisor. Sarai are the new supervisor. And then number 4, Andrea. Hi, the mistake is the pronouns are. I'm sorry. Se escucha. Yes, I can hear you now, Andrea. Okay. Sería el error, el pronouns are. Sería my boss is. Yes, exactly. Thank you so much, Andrea. That's correct. So it would be my boss is Jorge Sandoval. Okay, good. Thank you so much, Andrea. Last, number 5. Volunteer? Thank you. Yo te lo dije. No soporto que cambies. Hola. ¿Por qué no puedes entenderlo? Hola, ¿puedo yo? Okay. The secretary is Laura Miranda. Okay, the secretary is or isn't? Sería isn't, ¿verdad? Yes, ajá. Ahí isn't. Complementamos. Como es negativo, sí. El correcto sería is, pero siempre dejando la oración negativa, isn't. Excellent. Thank you so much, both. Yo tengo una pregunta en la número 2. A ver. She isn't, se puede también, she is not. Sí. Sí, porque básicamente es lo mismo, solo que al decir is not, lo estamos haciendo en forma completa. Pero pues es el mismo significado. Lo único que cambia es que al decir isn't, lo estamos haciendo corto y por lo tanto pues al pronunciar puede sonar más rápido, más fluido, así como... Ajá. So yes. Y el último, ¿verdad? Ok, yeah. Gracias. Secretary isn't Laura Miranda, or you can have is not Laura Miranda. Si lo tienen en forma completa, está bien también. Now, next exercise. Yes, no questions. Complete the questions using different subjects and ask them to a partner, write his or her answers. Okay, aquí solo tenemos que completar formando yes, no questions que le podamos hacer luego a los compañeros. Por ejemplo, are. Are qué, son qué. Tengo que completar la yes, no question. ¿Qué sigue después del verbo be? Recuerdan que sí lo vimos, ¿verdad? Para formar la pregunta, primero es am, is, are, dependiendo del sujeto, lo cual viene después. Por ejemplo, are, ¿qué? ¿Con cuál usamos are? Are we? Are you? Are you? Ajá. Are we? Are they? Are they? Ajá. Podemos preguntar, are ¿quiénes? Tus compañeros de clase. Are your classmates? ¿Son tus compañeros de clase o están tus compañeros de clase a tiempo? Are your classmates on time? No, they aren't. Solo algunos. Okay. So that is for example. So ahorita solo hacer las preguntas. Formar las preguntas y luego las vamos a hacer en los breakout rooms y a escribir acá las respuestas. Aquí podrían perfectamente poner por otro tipo, por ejemplo, are you a happy person? Are you a happy person? Most of the time, yes. Okay. So you can say, yes, I am, no, I am not, etc. So, esas preguntas que le puedan hacer a sus compañeros, ¿ok? Que ellos conozcan la respuesta o la puedan dar, vea. Por ejemplo, aquí, si yo, con is, por ejemplo, yo les podría poner, is my pet adorable? You don't know my pet, no conocen mi mascota, entonces, ¿cómo no van a contestar eso? So, yeah. Preguntas que sí se puedan contestar con los compañeros de clase. Es que les voy a dar tiempo para que armen sus preguntas. Aquí tienen pues ya el inicio, el am, is o el are. Solo es de continuarla. Recuerden primero am, is, are, luego sujeto y luego complemento. No ponen otro verbo como play, listen, no, porque el verbo es cero estar. ¿Ok? Ya está ahí, es lo que inicia aquí la pregunta, cero estar. Luego sujeto y luego complemento. Okay, I'll give you time. Have you finished your questions? Are we ready to ask and answer the questions in group? Okay, I'm going to stop sharing. Vamos a dejar de compartir para ir a los breakout rooms. Somos bien poquitos, solo voy a hacer 2 rooms. Si solo hicieron 1 o 2 preguntas, no importa. Con esas practiquen y pues la idea es que escriban en el espacio que está ahí la respuesta de los compañeros. But you can just, pueden nada más practicar as preguntando, ¿verdad? Y pues le hacen la pregunta a alguien y ese alguien responde y así toman turnos para hacerle sus preguntas a diferentes compañeros en el grupo y los compañeros responderán. Okay. Let me get you to break up rooms, así practican speaking. Okay. Voy a decir. ¿Quién comienza? ¿Quién quiere comenzar? Si quieren, yo, porque yo me costó un poquito hacerlas, no sé si estarán bien. Ah, bueno, sí. Vaya. La primera con R es Are you the favorite color? No sé si está bien. ¿Cómo? Perdón, ¿me puede volver a repetir? Are you the favorite color? Yo creo que esa no iría con un pronoun, sino es como un what is. Ajá. Por ejemplo, porque ahí solo dice eres tú o es tu color favorito. Está como incompleto porque está usando cero estar en plural, ¿verdad? Podría ser, are your, por ejemplo, are your favorite colors blue and black, por ejemplo. ¿Son tus colores favoritos azul y negro? Solo agregarle qué colores, ¿verdad? Porque, ajá, o cualquiera que se... que venga a su mente, ¿verdad? Porque ahí solo are your favorite color es como es tu color favorito o son tu color favorito. Ajá. Entonces sería are your favorite color blue and pink. Ajá. Are your favorite color blue and pink. Ajá. Y ahí la cierra. Okay. ¿Y a quién le haría la pregunta? A Eduardo. Okay, ask the question to Eduardo. Are your favorite color blue and pink? And the microphone. Está muteado. I'm sorry. No, they're not. No, they are not. Excellent. No, okay. La segunda. Is he your father? Puede ser la respuesta no, he's not. Is your parents or father? Father. Ajá, is your father? No, ella dijo, is he your father? Ah, is he your father? Ah, okay, yes he is or no he isn't. Okay, good. Thank you. Si gusta, termínelas, Corina. Es que solo esas dos pude hacer. Ah, perdón. Sí. Waiting for more. Ok, so now, ¿quién va a preguntar ahora? Andrea, Eduardo, Alexis, Laura. Yo las terminé, pero bueno. Quizás la primera... Bien básica. Are you a doctor? No sé si Alexis responde. Ah, ok. Perdón, ¿me repite la pregunta? Are you a doctor? Entonces yo podía responder yes, I am. Oh, no. No sé si estaría bien. Sí, porque es como tú veas. Y respondes en personal. Ah, ok. La 2 puse, ¿is she a teacher? Esa igual la respondo yo. No sé o quién. No, o alguien más. O Laura. Puede ser yes, she is o no, she isn't. No, she isn't. Correct. Okay. No, she isn't. La tercera puse, are you an artist? Artist. ¿A quién la pregunta? ¿Are you an artist? Sí, a Eduardo. Yes, I am. Okay. Number 4 is, am I a blonde hair lady? Esa no la entendí, ¿cómo? Si ella es una chica rubia. Ajá, am I. Ah, soy una chica rubia, digo. Am I? A blonde. Ella la dijo, no yo. I don't know. Are you a brown lady? Yeah, we don't know. I think... no. Es rubia, pero no recuerdo bien. No. Okay. Bueno, era número 5. Is he the new president? Tal vez Corina responde. Si me la puede repetir, por favor. Is he the new president? No. No. No, he's not. Okay, y la última. Are we the winner team? Yes, we are. Yes, excellent. Okay, so continue. We're missing Eduardo, Laura, Alexis, questions. Bueno, yo tengo en la 1, are you in this class? No sé si eso se puede decir como, ¿estás tú en esta clase? Bueno, Eduardo. Yes. 4 creo que era, ¿verdad? 11. Ay, ¿qué tienen ustedes? Vaya, Carolina dijo de good person, usted from El Salvador, I de taking my class, y los otros dos, y las otras. ¿En la 4 o cuál, perdón? Ajá. En la de am I. Una de ay, Xiomara y Stephanie creo que faltan, ¿verdad? Yo la dejé como... Yo solo le puse ay. Esa sí me generó duda, pero yo le puse I at home. O sea, yo solo lo dejé así como básico. Si estoy en la casa. Pero no. Sería, no. Am I at home? Uh-huh. Así. Pero no sé si está correcto. Sí, sería, eso sí yo no hallaba cómo hacer. Am I at home? Sí, porque igual yo no había que preguntar. Yo lo dije como am I doing English class. Va, y los demás que tienen en esa, en la 4. Porque digamos que las otras estaba como un poco más fácil porque hablar de otro o de alguien más que no fuéramos nosotros. Ajá. Porque vaya, por ejemplo, en una de las 6 yo le puse igual, no sé si está bien, si, el posesivo que usé. Are all classmates ready for talking in groups? Ahí como que, así me costó hacerlo un poco, porque no había que hacer, entonces así le puse. Are all classmates ready for talking in groups. Entonces, así estaba como que. Yes, are our classmates ready for speaking in group? That's okay. Speaking, not talking. Yes, it can be speaking or talking. That's fine. Thank you. And I say, if are the kids at the school, si los niños están en la escuela, creo que así se escribe. Y la respuesta, yes, they are. Yo creo que la última la hice, quiero ver. Are you a happy? Are you a happy what? Are you happy in the English class? Oh, are you happy with the English class? Yeah, that can be. Oh, are you happy? Are you happy when we work in groups? Yes. Uh-huh. Yes. Yes. Otra pregunta porque tengan o algo para ir practicando. Someone else? No, we're complete. Okay, before we continue with the class, I'm going to check attendance. Or just remember to say present when you hear your name. So we are 11 now. Come on, let's. Okay, Andrea Marisol. Present. Okay. Blanca Luz. Carolina Beatriz. Present. Okay. Claudia Stephanie. Claudia Stephanie. Present. Okay. Present. Corina y Emilia Alfaro. Present. Okay. Eduardo Luis Santillana. Present. Okay. Edwin Marvin Montoya. Present. Okay. Fátima Claribel Majano. Irving Alexis Aguirre. Present. Okay. Jacqueline Michelle Guevara. Catherine Stephanie Pérez. Laura Regina Andrade. Present. Okay. Lilibetel Carmen Alfaro. Present. Okay. Luis Omar Ortiz. María Guadalupe Mexicano. Natalie Mireya Escobar. Rosalinda Portillo. Xiomara Maricela Mariona. Present. Okay, let me continue sharing. Okay, let's see what we have now to continue in the material is we used to provide personal information that is part of the verb be. También el verbo to be nos sirve para brindar información personal como números de teléfono, preguntar what is your phone number and you say my phone number is, what is your email address, what's your name, etc. So we're going to start by practicing the numbers. There is something interesting and important to mention here with the numbers. I'm sure that you know the numbers, at least from 1 to 10. That's pretty easy. But here is something interesting. Look at the, when it comes to provide personal information and we are using numbers, the number 0 can be pronounced as 0 or O, okay? El número 0, bueno, el 0 se puede pronunciar así, 0, o se puede decir O. Let's listen. I think I'm not sharing sound. Okay. Size 11, personal information. Part A, listen and practice. 0, O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so that was just, es el audio era pues nada más para que vieran aquí con el 0, or you can also say O. Podemos decirle 0 o se puede decir O. And then to practice this, giving personal information, tenemos esto también que nos va a ayudar. How to say an email address. Cómo decir nuestra dirección de correo electrónico. Primero, pues sabemos las partes de la información. El correo electrónico empieza por el username, ¿verdad? Le damos un nombre de usuario. A veces se combina nombre y apellido, o lo más común, ¿verdad? O nada más usar un nombre, una fecha, etcétera. Y luego la arroba. Ese se pronuncia at y el punto se pronuncia dot. Okay. So we can say info@example.com. Entonces podemos decir mi dirección de correo electrónico es my email address is info@example.com. Otros caracteres que son comúnmente utilizados en las direcciones de correo electrónico son los que pueden observar acá. Bueno, ya decíamos el punto que se pronuncia dot, no vamos a decir period, es dot. Luego underscore es el guión bajo, underscore. El guión normal es dash, es como si guión, dash. Luego, pues, volvemos con la arroba que se pronuncia at y el punto que es dot. Y aquí tenemos otro ejemplo. So we say pro.gamer_boy-89@example.com. ¿Sí? Sí, aquí la tenemos. pro.gamer_boy-89@example.com. ¿Sí? Y pues tenemos algunos top level domains que son como la última parte que puede ser .com, .org. Así se pronuncian estos domains que son como los más comunes después del punto, ¿verdad? Lo más común es .com. Entonces se pronuncia .com. Las organizaciones a veces finalizan los correos de organizaciones con .org. Eso se pronuncia .org. Si son a veces instituciones educativas, es .edu. Eso es .edu. Las del gobierno, .gov, .net, y sí, .br cuando son de Brasil, .es cuando son de España, .in es like India, .mx for Mexico, .New Zealand, and so on. You can find more. Se pueden encontrar más. Por ejemplo, las del Salvador, la mayoría es .sb, right? Como .sb, .sb, etc. ¿Dudas, preguntas con las de las email address? No questions. Yo sí, perdón. En ese caso, por ejemplo, yo quisiera dar mi dirección de correo, pero es, por ejemplo, cori.yami. En ese caso tendría que, digamos, deletrearla o decirla tal cual. Fíjese que depende, o sea, si es como que, lo voy a decir en español y usted me va a entender, o bueno, es alguien que entiende perfectamente, usted dice cori.yami y ahí sigue, ¿verdad? Pero de repente, la gente siempre, aunque sean americanos, sé que le preguntan, ¿y cómo lo deletrea? A veces, más que todo cuando son... correos largos, como decir Fashion Seal Healthcare, etcétera, porque como Fashion Seal, like sello de Fashion, es el, ok, FSH, y empezamos a deletrearlo. Pero sí, comúnmente le piden a uno que lo deletree. Cuando damos un correo electrónico, lo común es decir, así como está aquí, pro the gamer Pero le dice, can you spell that for me, please? Entonces usted piensa, sure. PRO GAMER_BOY-A9@C. Comúnmente se deletrea todo, pero para decirlo de inicio usted lo puede decir así por partes, como decir a Cory, the Jami, etcétera, y usted lo termina. Ya si le piden que lo deletree, can you spell that for me? Entonces usted empieza, ok, sure, it's COR YAMI, y así continúa. Pues depende de la situación, ¿verdad? Y digamos, si yo se lo digo, y yo sé que claramente no me entiende, porque son personas que vienen de Estados Unidos, ¿cómo puedo yo decirle, le gustaría que se lo deletree? Si usted quiere ofrecer que se lo deletree, o sea, puede decir would you like for me to spell it? Would you like for me to spell it? Would you like for me? Would you like for me to spell it? Ah, ok. Thank you. Es que sí, casi que atiendo bastante. En mi trabajo, pues, no es call center ni nada, pero casualmente en la zona en la que estoy, solo atiendo gente de Estados Unidos, entonces me ha tocado inventarme, por ejemplo, o sea, sí, como lo básico yo les comprendo, pero yo no les puedo responder. Entonces me toca estar con el traductor. Entonces sí, por eso es que también me inscribí en las clases, porque, o sea, mi trabajo no es de inglés, pero sí atiendo casi solo personas de Estados Unidos y llegan solo hablando en inglés, entonces me las he ingeniado para poderlos atender con el traductor y que han sido como comprensivos. Sí, pero, qué bueno. Pero ahí voy. Sí, viendo también de qué manera practico con ellos lo de las clases. Oh, hay que agarrar el chance y esta gente es la mayoría de ellos son... No se burlan, de hecho tratan de ayudarle a uno y comprenden de que no es nuestro idioma, ¿verdad? Y sin embargo aprecian a la gente que quiere ayudar la mayoría de veces. Y no crean que a veces, bueno, yo sí trabajé en call center 3 años y tenía en el último, bueno, solo estuve en 2. En el último que estuve y estuve más tiempo fue 2 años y algo, 2 años y algo. Y trabajaba, habían fusionado 2 equipos, entonces yo daba los correos a veces de 2 equipos cuando me pedían a dónde poder mandar el pedido o lo que sea. Entonces dependía del equipo y teníamos 2, uno era Customer Care Regional y ese sí me lo entendían bien. Cuando yo les decía Customer Care Regional at superioruniform.com, ese sí me lo entendían porque era Customer Care, era bien obvio, ¿verdad? Como... cuidado del cliente o etcétera, ellos sí lo entendían bien, pero el otro que era Fashion Seal Healthcare, ese no me lo entendían bien, me tocaba deletrearlo y era como el más largo. Y son nombres en inglés, Fashion como de moda, Seal como de sello, Healthcare, cuidado de la salud, porque eran uniformes de doctores, enfermeras, etcétera, y habían para... cirujanos, entonces eran diferentes tipos de uniformes bonitos, con estampado, sin estampado, con colores, así. Entonces eso era como bien obvio, yo podría pensar, pues sí, bien obvio, es Fashion Seal, Healthcare, pero ese era el que más me decían, can you spell it for me, please? Y el otro no, el de Customer Care, porque me imagino que muchas empresas han de tener algún correo que empieza con, que es para los clientes, para pedidos de los clientes o para atender clientes, muchos quizás comienzan con Customer Care, entonces ese casi no me pedían que lo deletreara y el otro sí, a pesar de que eran todas palabras en inglés. Así que sí, depende. Entonces usted dígalo y espere que le permitan, o si de repente sí, si los ve perdidos es como que, ¿qué me dijo? Les puede decir, o le puede decir más fácil, I can spell it. I can spell it for you. I can spell it for you. I can spell it for you. Y luego le pregunta, ¿está bien? ¿Is that okay? Puede ser de diferentes formas. No es como que solo así, aquí está escrito en piedra. No. No, se puede decir, lo puedo deletrear para ti. ¿Está bien? ¿Te parece? Okay. I can spell it for you. Is that okay? Okay. Yeah, oh, yes, please. O lo que sea, ¿verdad? Okay, thank you. Okay. Any other question? Ok, y aquí tienen uno que no se había mencionado en los ejemplos anteriores, que es esta. Hay algunos correos que llevan la pleca. La pleca, bueno, ahí está, nada más aparece ahí, pero hay algunos correos. Entonces, si lleva pleca es slash, así, ahí se los escribí en el meeting chat, slash. Esa es la pleca. Esa no aparece ahí, pero pues anótenla. Okay, so any other question? If there are no more questions, you can practice writing your email addresses and then vamos a completar esta conversación y luego vamos a regresar a la práctica con las email addresses. Esta es la última parte de la guía que mandé el lunes. Ya para terminar, luego vamos a revisar los ejercicios de la plataforma y para finalizar, la última guía que mandé ahora para practicar los possessive nouns. Aquí pues tenemos una plantilla de una conversación en la cual vamos a completar con estas frases que están ahí en la cajita. Solo voy a bajarlo porque ahí como que molesta la barrita. Ok. Complete conversations, use the questions in the box. So, estas que están aquí son las que vamos a ir poniendo ahí. La primera ya está usada. Are you Ashley Nevins? Are you Ashley Nevins? No, I am not. And then he said, oh, I'm sorry. ¿Cuál podría ser? Porque le dice, oh, I'm sorry. Y en B, ella responde, Carrie Moore. What's your name? Ajá, sería, oh, I'm sorry. What's your name? So you complete. What's your name? Oh, what's your name? Carrie Moore. Y luego es como que empezó a deletrearlo, Carrie. Entonces, ¿cuál fue la otra pregunta que le hizo? Sería, how do you spell your first name? Ajá, exactly. Sería esta. How do you spell your first name? Vamos a escribirla acá. And how do you spell your name? First name or name? First name. And how do you spell your first name? And how do you spell your first name? Next. What is the next question? And how do you spell your last name? Your last name. Huh? Ah, empieza con N. Okay, good. And how do you spell your last name? And how do you spell your last name? And next question. What's your phone number? What's your phone number? Yes. What's your phone number? What's your phone number? Mm-hmm. What's your phone number? Mm-hmm. And the last question. And what's your email address? Yes. And what's your email address? And what's your email address? Okay, for the next exercise, voy a hacer los breakout rooms. And you will practice this conversation. Van a practicar usando esa plantilla, pero le van a cambiar. Por ejemplo, donde es, podemos preguntar, are you Alexis Aguirre? And you said, no, I'm not. Oh, I'm sorry, what's your name? Edwin Montoya. And how do you spell your first name? Y ahí empieza... E-D-W-I-N. And how do you spell your last name? Entonces él deletraría Montoya. M-O-N-T-O-Y-A. Y luego, what's your phone number? Aquí, en estas dos preguntas, les sugiero que no sea su número propio ni su email propia. Porque recuerden que estos videos se suben a YouTube, ¿verdad? Y, ajá. Es información personal, privada, etcétera, y el video es público en YouTube, so invéntense un número, invéntense una dirección de correo electrónico. Y ahí pues luego la dice, ¿verdad? Y traten de ponerle, por ejemplo, practicando acá, at dot, hyphen, underscore, ponerle dot edu, .gov, .net, .com, etc. O pueden utilizar estos que están acá. And yes, the numbers, acuérdense con los numbers, podemos pronunciar zero o podemos pronunciarlo como O, cuando estén en esta partecita del phone number. Y tratar pues de agregarle lo más que puedan de caracteres a la dirección de correo electrónico para que los practiquen y pues se nos vayan quedando, no quedarnos tan cortitos, ¿verdad? Pónganle de todo ahí, dot, underscore, hyphen, slash, de todo. Ok, voy a crear los breakout rooms y voy a mandar la conversación así como quedó, ya con los espacios completos. WhatsApp, aquí les tengo la captura. Ahí va. Ok, yes, there, so now, breakout room. Ok. Solo voy a crear mi número y mi correo. Ah, ok. Uno largo y difícil. Y yo soy así. Ok, vamos a crear un correo. ¿Alguien puede compartir la pantalla de la ¿cómo se llama? De las ¿cómo se llaman las cosas del correo? Del correo. Si gustan, yo ya lo tengo listo. Ah, ok. Ok. Lo logran ver, sí. Sí, ya. Gracias. No sé si empezamos. Sí. Ok. No sé quién es voluntario o no sé si no, yo igual. Ok, si usted comience usted y yo le respondo. De acuerdo. Hi, are. Aquí solo tener claro. Tengo que decir ese nombre del diálogo porque obviamente va a estar malo y usted me va a decir el suyo. Así. Uh-huh. Sí, si quiere diga eso, puede decir otro. O el que usted quiera. Ajá. Bye. Voy a inventar uno. Hi, are you Andrew McKinley? No, I'm not. Oh, I'm sorry. What's your name? Eduardo Santillana. How do you spell your first name? Eduardo. And do you spell your last name? Santillana. What's your phone number? It's 761233440. And what your email address? It's cristiano.ronaldo_bestplayer@footballplayer.com. Very good. Thank you. I'm sorry. Si quiere le pregunto yo ahora. Okay. Hi, are you Ariana Grande? No, I am not. Oh, I'm sorry. What's your name? Xiomara. My name is Xiomara Cepeda. How do you spell your first name? My first name is spelled that C or X? X, sorry. X. Uh-huh. X. I. O. M. A. R. A. And how do you spell your last name? My last name is very bad. C. E. T. A. No, sorry. Okay. E. D. A. Okay. What's your phone number? It's 1, 2, 3, 4, 5, 6. and what's your email address? My email address is xmaro at yo no sé si se pronunciaba así, pero edu. Edu, yes. Edu. .com. No, perdón, .sb. Only this is my email address. Okay. Okay. Thank you. Okay. $24, $36, $15, $80. What's your email address? mom/82@gmail.com. Thank you. Te creo que ya la costó. Ya es lo último. Again. Oh, thank you, Lady Beth. Hi, are you Luis Vázquez? Sigue, hola. Que lo haga Alexis y Catherine. No sé si es... Perdón. Ajá, porque va a ser que nos saque. Es que no sé si me escuchan. Sí, yes, sí, yes. Sí, se le escucha. Ok, gracias. Let's go. Hi, are you Raúl Navarro? Alexis, ¿nos escucha? Hola. Sí. Si quiere repítanme, por favor. Ajá, vamos a desactivar los micrófonos, Lilibet y yo. Bye. Ah, ok, perfecto. Hi, are you Raúl Navarro? No, I am not. Oh, I am sorry, what's your name? Alexis Aguirre. Hola. So, how are you doing with the platform? We finished the first section. Ya terminamos los contenidos de la sección 1. La primera, ya solo nos faltaría la guía de repaso de los possessive nouns, que bueno, ayer solo pues vimos un poco las reglas de cómo formarlo, pero no practicamos cómo formarlos. Entonces, no sé si tienen preguntas con los ejercicios de la plataforma, la número, por lo menos la sección 1, ¿quieren que la revisemos los ejercicios? ¿O terminamos con la segunda guía que mandé ahora para el repaso? What do you think? La segunda guía, porque no entendí eso. ¿La guía? Sí, la guía mejor que la, bueno, al menos lo de la plataforma, la primera parte, siento que está fácil, pero igual si alguien tiene dudas, pues igual. La verdad que la primera sección es la más fácil, ajá. Teacher, perdón, la guía es la que usted mandó de las possessive. Uh-huh. Ahora, antes de la clase, como a las 5. Ok. Uh-huh. Ya. Yeah. Okay, we have a couple of exercises here. Vamos a seguir con esto. La verdad que la plataforma yo prefiero que la trabajen en casa y en sus tiempos libres, y si hay alguna pregunta la hagan en el chat. A veces yo me tardo algo en contestar, más que todo paso manejando y ya ven que hoy está terrible eso de agarrar el teléfono mientras uno va manejando, ¿verdad? Entonces, no contestó muy rápido, que digamos, pero pues más de alguien les ayuda. Entonces, that's fine. Igual, ¿verdad? Hacemos el ejercicio, le decimos en qué está fallando o si hay alguna cosita ahí de más o menos que haga falta y se resuelve, pero me gusta más usar la clase para practicar, que practiquen su speaking, que hicieron un buen trabajo con lo de las direcciones de correo electrónico, de spelling también, algunas letras que se nos olvidan de repente, pero vamos a seguir practicando. Y eso pues siento que es más productivo, ¿verdad? Pero igual si hay que revisar la plataforma lo hacemos. Possessive, dijimos que otra forma es poner el apóstrofe más la S para indicar posesión de algo. Acá tenemos singular nouns, cuando es un nombre singular se agrega el apóstrofe y la S. Por ejemplo, aquí tenemos una, the boy es un nombre singular, boy. Entonces, si digo la bicicleta del chico, entonces para decir del chico, digamos que sería este apóstrofe con la S al noun singular que es boy. The boy's bicycle is blue. Le pertenece al chico. It belongs to the boy. Eso indica este apóstrofe con la S. ¿Que le pertenece a quién? Al chico. The boy's bicycle is blue. Ahora, si son nombres plurales que terminan en S, por ejemplo, ya si decimos boys en plural, entonces ese noun, esa palabra ya termina en S. Entonces no agregamos otra S después del apóstrofe, nada más ponemos el apóstrofe para indicar la posesión. The boys' bicycles are blue. Entonces, por eso quedó solo el apóstrofe ahí, después de la S que hay del noun. Ahora dice some irregular plurals. Se agrega la apóstrofe con la S. Por ejemplo, plural children. Ese es un plural irregular, ¿verdad? Entonces, por eso hacemos la distinción aquí. A la mayoría de nombres, para hacerlos plurales, se les agrega S. Por ejemplo, apple. En plural es apples. Si decimos banana, para hacerlo plural, solo le agregamos ese, bananas. Pero hay plurales irregulares. Siempre que se mencione la palabra irregular, quiere decir que no siguen una regla, no siguen un patrón en específico para hacer el cambio. Por ejemplo, ¿cuál es el singular? Aquí tenemos plurales children. ¿Cuál es el singular? Child. Singular es child. So we say child. En plural no decimos childs, sino que se dice children. Otro plural irregular es, por ejemplo, foot. You know, foot es pie. Yeah. Feet es like, ajá. So, es irregular. No decimos feets or foots. So, no. Son plurales irregulares. Por ejemplo, igual pescado, fish. Fish, singular. Para hacerlo plural no decimos fishes, es igual. Fish es singular y plural fish, así, igualito. Veamos otro. Person. ¿Cuál es el plural de person? People. ¿Ah? Entonces, si ya me entienden, esos plurales irregulares, entonces a esos sí se les pone apóstrofe y S. ¿Okay? Pero si son de los plurales regulares, que son los que se forman poniéndole S, entonces solo se agrega la comita, el apóstrofe, después de la S. Por ejemplo, the boys. Es el ejemplo que tienen ahí. the boys bicycles, okay? Pero children, so children's, ahí sí, apóstrofe con S. Okay. Clear on that? ¿Estamos claros? So. No hay como una lista, ¿no, verdad? Sí. De los, creo quizás más que todo como esos irregulares, ¿verdad? Que como cambia de palabra. Sí, podemos buscar irregular plural. Uh-huh. There is some material, let me see. Se nos salen completos. Let me look for another one. Okay, I will look for some documents. Voy a buscarles algunos y se los voy a estar mandando por el grupo de WhatsApp. So, yeah, porque sí, tenemos algunos, por ejemplo, aquí están estos que les estoy mostrando. Esos son irregular plurals y vienen con el dibujito. Men es like singular, el plural es men. Women, woman. Policeman, yeah, policeman. Tooth es un, para referirnos a un diente, no específicamente muela, ¿verdad? Se llaman tooth, todos, sean del frente. So yeah, tooth, no tenemos dientes y muelas en inglés, dice tooth. El plural es teeth. Igual foot es singular, en plural se dice feet. Yeah, si me refiero a uno es foot, el plural feet. Aquí está el que estábamos viendo como ejemplo, child. Children es el plural. Leaf, para decir hoja, el plural es leaves. So yeah. Fish, como vemos, es igual en plural. Igual sheep, las ovejas, se dice igual. Person, people, que era el que vimos. Los venados, singular y plural, es the same, deer. Entonces le puede estar mandando algunos. Maybe on Monday o en el transcurso del fin de semana le voy a mandar material de los plural irregular. Voy a buscar alguno que tenga audio para que los puedan escuchar también la pronunciación. Continuando, vamos a aplicar lo que vimos en las reglas. Acá, en este ejercicio. Join the sentences below by using possessive form. Study the boxes. Vamos, podemos repasar estudiando las cajitas que están acá y haciendo como el ejemplo que está acá. The student has a pen. The pen is on the table. Me está diciendo que el estudiante tiene un lapicero y que el lapicero está sobre la mesa. Entonces, ya formó la oración. The student's pen is on the table. Student es un nombre singular, regular, so es apóstrofe S. Now, the man has a car. The car is in the garage. ¿Cómo me quedaría acá? ¿Qué tengo que hacer? ¿Agrego apóstrofe y S o solo el apóstrofe? Para the man. Creo que el apóstrofe es. Sí, exacto. No lo duden. Lo dijeron bien, pero dudando. Sí, apóstrofe y S porque es irregular. Este los entra aquí en esta box. Some irregular plural nouns add apóstrofe y S. Ok. Algunos, porque hay otros que sí terminan en S, aunque sean irregulares. Pero el singular no. O sea, entonces ahí va a ir dependiendo. Entonces, pongamos la oración, nos quedaría the men, apóstrofe con S, the men's que el carro del hombre está en el garage, is in the garage. The men's car is in the garage. Let's do the second, the third one. My friends had a party. The party was fun. ¿Cómo me quedaría ahí el friends? Solo con la apóstrofe. Solo con el apóstrofe. Excelente, solo con el apóstrofe, porque es un plural noun de los regulares, ¿verdad? Entonces, y ya termina en S. Entonces, dice my friends had a party. The party was fun. Entonces, tengo que decir que la fiesta de mi amigo estuvo divertida. My friend. Ok, my friend. My friend. My friend's party was fun. La fiesta de mis amigos, my friends had a party, the party was fun. Ajá. My friend's party was fun. La fiesta de mis amigos estuvo divertida. And now the woman had kids. The kids are playing. Apóstrofe y S. Ese sí, tengo que ponerle apóstrofe y la S porque es un irregular. The woman, ok, dice que la mujer tiene niños y que los niños están jugando. Entonces nos queda the woman. Apóstrofe, the woman, kids are playing. The woman's kids are playing. Number 5, it says India has a population. The population is very large. India has a population. Yeah. The population is very large. Sería India's population are very large. India's, yes. India's population is very large. Oh, no sería, bueno, no sé si sería is o are. Is, porque habla de la población y la población, digamos, es un conjunto, entonces se toma como singular. Lo mismo pasa con la familia. Por ejemplo, la familia, el noun es singular, familia. Se refiere a un grupo de personas, pero el noun en sí es singular. Entonces yo digo, mi familia es pequeña. My family is small. Y lo mismo pasa aquí con population. India's population is very large. Okay, la población de donde? De India. India's population is very large. 7, the children have a mother. The mother is over there. children. ¿Cómo está en la cajita con apóstrofe? Exacto. Ajá. The children's mother is over there. Yeah. The children. Children. Apóstrofe, yes. Ay, children. La N se me quedó. The children's mother is over there. Y la madre de los niños está ahí. The children's mother is over there. My sisters have friends. The friends are interesting. Friends. My sisters have friends. The friends are interesting. Okay, entonces ahí now is my sisters. My sisters. Solo el apóstrofe. Solo el apóstrofe, correcto. Entonces, my sisters. Así. Friends are interesting. Ok, los amigos de mis hermanas son interesantes. My sister's friends are interesting. Last, 8. The teacher had a meeting. The meeting was last week. And this is a noun, is that teachers. Igual que las 7. Igual que las 7, ajá. So, only the apóstrofe. The teachers, apóstrofe, meeting was last week. Yeah, the teachers meeting was last week. And now, quiz. Choose the correct or the best answer. This car is my car and that car is... So here we have to select the correct answer. What do you think? In number 1? Letter C. A car and that car is... Letter C. Tom's. Yeah, excellent. With apostrophe plus S. Number 2. No todos van a ser possessives, ¿ok? Vamos a decir, necesitamos poner possessive or no. So we say, we need more pens. Necesitamos más lapiceros. Where are your... pens? A, B, or C? A. A, excellent. A. So ahí no es necesario, no estamos refiriéndonos a pertenencias de nadie, solo digo a dónde están tus lapiceros, so ahí hasta el possessive adjective. Entonces no necesitamos hacer possessive noun ahí. But good. Do these books belong to Alex? B. El B es contracción del LS. He is. Sí. Sí. Hey. Oh, no. No, porque es el his es un possessive adjective y no se escribe con apóstrofe. Sí. Sí. Ok. Now, ¿necesitamos possessive en la 4? ¿O cómo quedaría la 4? My like to go swimming at the lake near our home. Letter C. Sí. Ajá, sí, no es necesario aquí. Excelente. Estamos diciendo algo que a mi hermano le gusta hacer. My brothers, a mis hermanos, ajá, my brothers like to go swimming. Solo estoy diciendo que es lo que les gusta hacer. No nos estamos, el sentido de elaboración no es hablar de pertenencias ahí. Five, my favorite food is pizza. They both share one every week. My is yeah. Oh, ok, eres plural y es un plural de los que terminan en S. Si digo brothers. Ajá, está en plural. B. B. Ajá, porque es plural regular. Ajá, B. My brothers favorite food is pizza. They both share one every week. Pero ajá, la B tiene la apóstrofe al final. Sí, la B porque tiene la apóstrofe al final. Uh-huh. Esa es la respuesta correcta, B. En la A, podría, creo que los que dijeron que la A es porque pensaron en brother singular. Si estuviera hablando de mi hermano en singular, solo es uno. Yo digo la pizza favorita de mi hermano, sí, sería la A. Pero en la siguiente parte de la oración dice they. Ellos ambos comparten una cada semana. Entonces esto me indica que no estoy hablando solo de un hermano, como sería el caso de la A, sino que de dos o más hermanos. Entonces sería el plural, brothers, y como ya termina en S, solo se le agrega el apóstrofe para hacerlo posesivo. Y seguimos, number 6. How many es como cuántas veces, porque la palabra que voy a usar es times. ¿Necesitamos possessive ahí or not? How many times did you ride your bicycle last week? What do you think? Si digo cuántas veces montaste tu bicicleta, ¿necesita un possessive esa oración o no? Pregunta, perdón. No. No. Letter A. How many times? Times. Ajá. My cousin's house is over there. Dice la casa de mi cousin's primo o prima. They. Ajá, es plural. They live just across the street. Letter A. Yes, letter A. My cousin's house is over there. La casa de mis primos o primas es plural porque dice they live. Ellos viven justo al cruzar la calle. Entonces, ya, es plural, de los plurales regulares que ya terminan en S, así es que solo apóstrofe. Cousins, like in letter A. Number 8, how many apples, manzanas, how many apples do you have? Letter B is the answer, le responde 2. Tengo 2 manzanas. Do we need a possessive there? ¿Es necesario un posesivo ahí o solo el noun? No, solo noun. Noun, mm-hmm. That is B. Ajá. How many apples do you have? Number 9. Monday fue el último día para estudiar antes del test. On Tuesday. ¿Necesitamos possessive ahí o no? Dice que el lunes fue su último día para estudiar antes del test el martes. Sí. Oh, dice fue su último día. Ahí no se necesitaría en esta oración. Solo estoy mencionando que el lunes fue el último día para ellos poder estudiar. Entonces, no necesario. Ok, aquí, este enlace que les puse, les voy a mostrar. Porque, bueno, solo nos quedan 16. Vamos a visitar el enlace y ahí les explica. Aquí está los possessives. Aquí está lo que estábamos desarrollando. Y esta es una... Aquí les tiene la versión interactiva. Está cargando todavía. La página se puso un poco lenta la cosa. Entonces aquí, si se puede conectar. Ok, aquí está. Esta es la versión interactiva. This car is mine and that car is. Ahí me dijeron que la respuesta era esta, ¿verdad? Tom's. Ustedes le hacen clic ahí y ahí les dice que está correcta. Entonces le dan next. We need more pens. Where are your? Aquí me dijeron pants, ¿verdad? Y ahí le va diciendo correcto. Entonces le dan next. Y así lo pueden terminar de desarrollar cuando necesiten o tengan tiempo para seguirlo practicando. Y hacen el review. ¿Dudas? ¿Preguntas? No questions. Ya no pasé asistencia porque ya ven que el tiempo nos quedó hasta corto. Y veo que son los mismos los que han estado desde el principio, ya los mencioné a todos y están ahí chequeados, entonces ya no era necesario pasar una segunda, así que mejor aprovechamos el tiempo. ¿Dudas, preguntas? Veamos, para el día de ahora es Corina y Amilet. Si tiene alguna duda, pregunta, algo, se puede quedar después de la clase y si no, pues se van a descansar. Y nos vemos el lunes, si Dios quiere. Es una pregunta, ¿cuál es su asistencia? Sí. Sí, Catherine. Ya. Yeah. Bueno, yo estuve en toda la clase y no recuerdo. Ah, sí, pero no está ahí. Uh-huh. Ah, sí. Ok. Ya chequeado. Gracias. ¿Ah? Ok. La segunda sí ya no la hice porque pues ya los mismos estaban desde el principio hasta el final, así que yes, no era necesario. Any other question? No, voy a tratar de ver si las dudas que tengo las practico. Creo que es más de practicar con los ejercicios que me ha dejado y repasar quizás las reglas. Sí, repasen lo de la guía, eso le va a ayudar. Uh-huh. Porque sí, me cuesta mucho, quizás hay veces el hacer preguntas, eso sí se me dificulta bastante. Okay. Entonces voy a tratar de practicar en estos días preguntas y tal vez, pues, si no la otra semana, porque así creo que voy a tener más claro qué es lo que necesito reforzar. Sí, perfecto, Corina, y cualquier refuerzo lo hacemos en la clase y nos sirve a todos. Okay. Así que ahí el lunes vemos eso. Ok. Have a good weekend. Thank you. Hey, bye. Thank you. Thank you. See you then next Monday. Bye. Bye. Bye.